Durante más de 4 horas, el gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo un encuentro con 106 alcaldes del estado para presentarles el plan de contingencia, protección al empleo y reactivación de la economía ante la contingencia por el coronavirus, propuesta que hace unos días envió al Congreso del estado, la cual tiene como principales beneficiarios a las familias yucatecas. Recordó que de aprobarse la iniciativa completa una redirección de 1.500 millones de pesos del presupuesto estatal para hacerle frente a la contingencia, de los cuales 500 millones de pesos será para el sector salud y 1.000 millones de pesos para proteger el empleo y la economía familiar, así como la posibilidad de ejercer una línea de crédito de 1.728 millones de pesos para impulsar la dinámica económica una vez que finalice la contingencia a través de la inversión y obras productivas. Entre los esquemas de respaldo a los yucatecos se contempla la creación de un seguro de desempleo por 2 meses tanto para las personas que hayan perdido su empleo como para los que no tienen empleo fijo y trabajen por su cuenta, otorgar apoyos alimentarios a 175 mil familias por 2 meses, apoyos al sector de la construcción a través de subsidios de vivienda, así como esquemas para reducir la caída del empleo en el sector turístico y restaurantero. También una serie de beneficios para firmas que no se vean en la necesidad de despedir gente y cuidar los empleos de las familias yucatecas, la reducción del 50% del impuesto a la nómina en marzo y abril y el otro 50% diferir su pago de julio a diciembre de ese año. Notivisión.